Miro, entonces, usted sabe que los viejos fueron personas muy entregadas al campo, a los cultivos, fueron personas de muchas familias, en el caso de su papá, en el caso de mi padre, que fueron También. 30 hijos, nos enseñaron a ser personas trabajadoras, honestas, a cumplir con los deberes. Hace por ahí 60 años vivo aquí. Pues no aquí, pero en la misma fincha. ¿Y a qué te dedicas vos? Al fique y a sembrar la agricultura de matas. Esa tradición del fique, ¿cómo aprendiste eso? ¿O tu papá? Ahorita nos estabas contando que tu papá te enseñó, ¿cómo fue eso? Ni me enseñó porque no le gustó eso. Nosotros aprendimos así solos. Con otro compañero aprendimos mayor que nosotros. Y ya seguimos nosotros, ¿entiendes? De una así. También nos toca envolver el hilo en tarabas. Sí, también hacer lazos en tarabas, taraviar, lavar la cabuya en tanques, sacarla para el tendedero Cargarla al hombro. y voltearla, Se llegaban esos inviernos sacudirla. tan duros, no daba abasto para entrarla. Ah, sí, se veía una nube que ya se iba a venir, nos volábamos todos a entrarla, que se iba a mojar. Se entraba mojada. Con eso nos mantuvieron a nosotros, yo no, Guillermo. Con eso nos mantuvieron a nosotros desde el principio. Ahora ya no, pero estamos haciendo la intención todavía. A veces se podaría la cabuya. Si abría un solecito, decía el papá y uno, mi hijo, vamos a sacar la cabuya al Para sol. pa volver a entrar de nuevo, porque el sol volvía y se iba y volvía a aparecer la lluvia. Se le perdía mucho tiempo a eso, pero ahí la iban secando, ¿cierto? Sí. Antes, ahora no hay, si quiere que le diga, hace por ahí unos 45 y 50 años, la finca de nosotros era de 500. De 500 arrobas. Yo me tocó coger una máquina por ahí 5 días seguidos a sacar. 5 días y vivíamos de la cabuya y también de esto mismo. De la sembrábamos maíz, teníamos café, plataneras, frijol, papa, maíz. Y abonábamos hasta con la cabuya el mismo bagazo, ¿cierto? Estamos tratando de darle a conocer a la gente que el fertilizante orgánico es para que tomemos conciencia todos de que los químicos, lógico está que se necesitan porque hay pestes que no controla este fertilizante, pero que tomemos conciencia con la producción limpia del fertilizante orgánico, los abonos orgánicos. Podemos sacar productos limpios que pueden valer mucho más. Que si un kilo de papa con químico vale alrededor de 3 o 4 mil pesos en este momento, con el fertilizante orgánico, con los abonos orgánicos, puede tener un costo de 5 o 6 mil pesos, como se está viendo en otras partes. Lo mismo el frijol, cualquier cultivo, todo lo que se trabaje a gran escala con abono orgánico y que se trabaje producción limpia y que todos tomemos conciencia que no necesitamos ni 10 ni 20 tareas para llenarlas de papa o cualquier otro cultivo perecedero, que sembremos calidad, cultivemos calidad y sepamos alimentar nuestras familias, la gente del pueblo, la gente del común, nuestros niños, irle enseñando a los jóvenes qué importancia tiene todo esto. Esta puntada me la enseñaron cuando estaba estudiando en la escuela en la primaria, desde que estaba como en cuarto de primaria. Y desde eso pues me llama la atención tejer así, sea fique, con cualquier material. Tejo y hago así las mochilas, los bolsos. O sea, es como un arte pues que me gusta. Y por el otro lado me desestreso, me entretengo pues haciendo estos trabajos. ¿Qué productos hago del fique? Hago mochilas, hago bolsos, hago cosmetiqueras, llaveros, portapapel higiénico y todo lo que pues
Lo que me antoje hacer desde que sepa la puntada la hago. Muy bueno porque ya no contamina, pero vuelvo y digo, vuelvo a lo mismo, ya los jóvenes no quieren trabajarla, entonces ahí es donde está el problema. Tocaría mejorarles el precio o al fique para poderles pagar a ellos mejor y que en verdad el jugo sí dé buen resultado. Entonces yo digo que nosotros en el momento estamos cultivando algo y haciendo pues algo, pero la juventud y hoy día nos vamos a morir de hambre sin nos. Ellos no quieren trabajar la tierra, no quieren. Porque la gente vivía de la cabulla y hilaban cabulla. Eso salían las cargazones de hilo para Guarne, salía para la fábrica la cabulla, pero bastante. Aquí en veces había una escalera que había un día extinguido para la gente llevar la cabulla a la fábrica. La llenábamos por ahí con 250 bultos. Le echábamos tres capas. Antes era un peligro para esas chivas, ¿se acuerda, Guillermo? Abajo la llenaban, le quitaban todas las bancas. Arriba le echaban un tendido. Y fuera ese tendido le montaban otro amarrados con manilas. Y eso llegaba a la fábrica, ya sabía que la cabulla llegaba allá. Si no le ponen mano firme al campo, a educar el campo, a fortalecer el campo se va a quedar solo y el hambre que se va a ver es mucha. Yo digo, en 10 o 20 años la gente va a comer plata y parcelas.